Welcome everybody, a new transmission of the Fair Virtual USA today from Spain. We are going to present an interview with a novelist, poet, and director of the cultural magazine One Stop, María Beatriz Muñoz. Presenters, Libertad Betancourt and Carlos Jarquín. Go ahead, please. Hi, how are you? Please, could you close the microphones? Sandra, please. Thank you so much. Okay, good morning, good afternoon, good evening all around the world. I am so happy, like every day here, I love living, and I love this first virtual book fair, United States. It's the first time that is here in United States of America. I'm from Mexico, and I'm from here too. My heart is half and half, and I love to be here. This is my home, Houston, Texas. Welcome, everybody. Thank you, Cesar Salvatierra and Alan Morales. They are the co-founders of our virtual book fair. Today, we have two guests. I'm so happy. Thank you so much for one of them, because it's really late in Spain, but we have our other presenter that is a very nice person too. You are going to know a little more about him. I want to be short for the presentation, and I'm going to switch to Spanish. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. No quiero hablar mucho. Quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo escritor, poeta, periodista, no sé si lo estoy llamando correctamente, pero él escribe y escribe y escribe por todos los periódicos del mundo, y ahora va a hablar y hablar, hablar por todos los foros virtuales del mundo. Bienvenido, mi querido Carlos Javier Jarquín, y también a la escritora. Es una entrevista con ella, poetisa, escritora, directora de Cultura Magazine, One Stop, y le doy la cordial bienvenida también a María Beatriz Muñoz. Me callo, este escenario es suyo. Bienvenidos. Ok, muchísimas gracias, amiga Libertad. Gracias por la oportunidad. Un agradecimiento infinito para todos los organizadores de esta maravillosa feria virtual. A César Salvatierra y a Alan Morales, y por supuesto a ti, Libertad, y a todo el equipo que está detrás de cámara, ¿verdad?, para hacer realidad este evento. Muchísimas gracias. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a la escritora, poeta, gestora y promotora cultural española María Beatriz Muñoz Ruiz. Ella es de Granada, España, donde nació el gran poeta y escritor Federico García Lorca. Buenas noches para ti, poeta María Beatriz. Es tuyo el espacio. Hola, ¿qué tal estás? Pues bien, bien. Corriendo, corriendo. Mira que ha sido tardecillo aquí porque es tarde. Pero corriendo, siempre corriendo. Sí. Pero bueno, bien, bien. Muchísimas gracias también. Yo quiero dar también las gracias a todos por invitarme a este evento, porque la verdad es que es para mí un privilegio estar en este evento tan, tan bonito de la Feria del Libro. Y muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad de dar a conocer un poco más de tu maravillosa trayectoria literaria. ¿A los cuántos años comienzas a escribir poesía? Pues yo empecé muy pequeña, pero nunca me he atrevido a enseñar. ¿Será porque le tengo tanto respeto a los poetas y tanto, no sé, siempre me ha encantado la poesía desde pequeña? Entonces, pues claro, no me atrevía a enseñar mis poemas. Y bueno, pues poco a poco fui escribiendo. Cuando era jovencita escribí bastantes poesías, pero ahí las dejé guardadas hasta que, bueno, con las redes sociales empecé a escribir pequeños poemitas, y ya me animé y dije, bueno, voy a hacer un poemario con todos los poemas que he escrito. Y ese fue el primero, ahí como cómputo así, una antología de todas mis poemillas, y fue lo que me hizo dar un poco ahí el pistoletazo de salida, ¿no?, para decir, venga, que ya me he lanzado. Sí, eres escritora de muchas novelas románticas, son 14, ¿verdad?, publicadas, sí. 14 novelas. Sí, igual, sí. En esas 14 novelas, ¿cuáles son los temas que más predominan? Bueno, son novelas, como yo digo, erótico-festivas. Son románticas, pero son un poco erótico-festivas. Porque sí. Ya a mí siempre me ha encantado leer de todo, la verdad, me gusta leer todo, pero cuando descubrí la novela romántica,
pues fue algo como, uff, que esto me gusta, esto me gusta más que todo lo demás que he leído hasta ahora. Y Sí. entonces yo era súper fan de Johanna Lindsay. Y bueno, después de haberme leído muchísimas novelas de Johanna Lindsay, pues me atreví a ponerla en Pero mis primeros pasitos. tu primera novela fue publicada para el 2014. Así es, Sí, 2014. cuando el destino nos unió. Cuando el destino nos unió. Wow, qué bien. Mira, Tengo tengo entendido aquí la también. primera edición de la novela era esta. Luego la cambié, pero la primera que salió era esa. Ok, tengo también conocimiento que tu máxima inspiración en la literatura ha sido tu abuelo. Sí, la verdad que ¿Abuelo sí. materno o paterno? Materno, materno. Ah, La verdad materno. que compartíamos él y yo pues nuestra afición por la lectura, nos encantaba todo lo que escribía, se lo enseñaba y bueno, la verdad que fue como un segundo padre para mí. Y lo pasé muy mal cuando él murió, lo pasé fatal y todavía lo ¿Cuándo sigo murió él? pasando mal. Sí, ¿cuándo murió él? ¿En qué año murió él? Hace 13 años, los niños, yo estaba embarazada, que murió cuando yo estaba embarazada de mi hijo. Ah, Mi hijo ok, tiene sí. ya 13 años, pues ahora pues 12, Él 13. no miró, él no miró tu ningún libro tuyo publicado. No, la verdad es que Ah, no, que ok. siempre se me quedará ahí. Le he Sí. dedicado muchos libros porque cuando, no sé, cuando lo escribo siempre me acuerdo de él. Es verdad que es, no sé, es como esa persona que siempre está ahí presente y bueno, y siempre que escribo una novela, aunque se la dedique a otras personas, siempre, no sé, miro al cielo y no sé, digo, te la dedico a ti, porque la verdad es Sí, que... eres. Sí. Tu seudónimo es Damoscura. ¿Por qué Damoscura? Pues porque tengo, como todas las personas, tenemos un lado oscuro, pero claro, yo como, no, como novelista romántica, a la gente no le gustaba tanto mi lado oscuro y ni mi lado crítico. Entonces, claro, cuando la gente compraba mis novelas, esperaban lo que yo siempre doy, una novela romántica, una novela de Sí. amor. Entonces, yo necesitaba también, tenía ahí como a la dama oscura, la tenía así como encerrada, ¿no? Y intentaba, pero claro, tú cuando compras algo, tienes esa idea y no quieres otra. Y bueno, pues surgió la idea de La Dama Oscura con la revista, con la participación en el staff de la revista Pandemia Cultura Contagiosa. Y bueno, Mora Malú me dijo, oye, ¿quieres un seudónimo? Y bueno, y pues se me ocurrió. Y dije, ay, pues mira, sí, digo, ahí puedo ser como mi lado oscuro, ¿no? Mi lado oculto, ese lado crítico, el lado este como un poquillo cínico, ¿no? Y crítico que tengo, que sí, muy crítica, pero muy... como que me contraigo con María Beatriz Muñoz Ruiz, ¿no? Estoy más políticamente correcta con María Beatriz Muñoz Ruiz que con la Dama Oscura. A la Dama Sí, Oscura le doy rienda suelta. ya que hablaste de María Beatriz Muñoz, fíjate que nuestro amigo en común, José Luis Ortiz, a quien le mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a la distancia, él te manda dos preguntas, ¿sabes? Dice una, sí. ¿Qué diferencia hay entre la mujer, la escritora, la redactora y la directora de esa gran revista cultural como es Honest Top? Uy, él conoce muy bien mis diferencias. Cuando estoy hablando a lo mejor con él por teléfono y soy así, pues, más dulce, no sé qué, y de repente me acuerdo y digo, oye, que tú me tienes que mandar el artículo, que el artículo que lo quiero mañana. Y mira, y me acabo de acordar que ese otro artículo que me habían mandado, que son muy cortos, digo, es que ni lo he mandado a corregir. Así que ya lo puedes estar reescribiendo otra vez. Y poniéndomelo más largo. Y ya dice, Wow. claro, ya dice, ah, vale, jefa. Bueno, otra pregunta. Tiene otra pregunta, él dice. Curiosamente, eres una gran novelista con grandes obras en tu haber y sin embargo, destacas por la poesía. ¿Qué opinas de ello? Sí, es verdad que me ha sorprendido, porque es verdad que he escrito muchas novelas y a la gente le han encantado mis poemas, pero yo creo que también a la gente, llevamos un nivel de vida muy ajetreado todo el mundo. Y mucha gente a lo mejor no puede leerse una novela o no tiene tiempo para empezar una novela. Pero un poema sí es verdad que es más rápido de leer. Entonces yo creo que a la gente le gusta más eso y para mí estupendo, porque ya te digo, yo la poesía me encanta, pero le tengo tantísimo respeto a los poetas
que no me atrevía. Y bueno, la pandemia, después de mi compendio este de poesía de Agua y Fuego, la pandemia hizo que bueno, pues que me lanzara con el poemario Silencio. Sí, pero la pandemia también fue de gran producción literaria para ti. Tengo entendido que escribiste 6 poemarios, 6 libros. Sí, bueno, si en la pandemia he escrito, sí, bueno, no sé cuánto he escrito, pero sí es verdad que he escrito, claro, empecé con Silencio, porque cuando nos encerraron a todos, la verdad es que lo pasé muy mal, lo pasé fatal. Era miedo, ansiedad, el miedo porque, bueno, estamos encerrados, no sabemos qué iba a pasar, la incertidumbre. Y todo eso necesitaba expresarlo por alguna parte. Y no tenía la cabeza centrada como para ponerme a escribir una novela. Entonces empecé a escribir pues, el poemario Silencio. Silencio, y, sí. Para adquirir luego tu ya de poemario... ahí ya empecé a enlazar un poco. Sí, para adquirir tus libros, ¿en qué plataforma los encontramos? ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales a ti? En Amazon. Todos mis libros los tengo en Amazon. Tengo 2 de ellos con la editorial Nido de Letras. Pero bueno, son Atrapada por Sorpresa y otro más, que no recuerdo ahora mismo. Tengo 2 con la editorial Nido de Letras, pero también los tiene en Amazon puesto. Así que si queréis cualquiera de mis libros en la plataforma de Amazon, me buscáis y salen rápido. En las redes sociales, y en las redes sociales, ¿cómo encontramos a María Beatriz? Bueno, estoy en todos lados. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok. Lo que pasa es que eso es mi lado oculto. Okay. Ese es el lado de diversión. Ese no lo suelo decir yo mucho, porque ese lado no es... Ese lo voy a ir a ver yo. Ese lado lo voy a ir a ver yo. Pues hago mucha comedia, baile, de todo, de todo. Soy muy dada a la comedia. Sí. María Beatriz, tú eres directora general de la revista One Stop desde el 2013, ¿verdad? Nació, si no me equivoco. ¿En qué consiste esta revista? ¿Cuál es el objetivo principal de One Stop? Pues esta revista es una revista cultural, pero yo lo que quería era unir a muchísima gente de todos los países en esa revista, pero la quería hacer para fomentar la cultura. La revista es totalmente gratuita, ninguno de los que estamos ahí cobramos, ni yo que soy la directora, nadie, ni correctora, ni colaboradores, es todo gratuito. Por eso no encontrarás publicidad ni nada, porque es todo gratis. Nosotros queríamos que fuera una revista, pues es donde pudiéramos expresar todo, ¿no? Donde estuviera todo tipo de temas. Tenemos temas de historia, temas, bueno, poesía, relatos, incluso medicina. Arte. Tenemos todo tipo de temas. Y bueno, y todos nuestros colaboradores, los editores y todo eso también, tenemos toda de Argentina, una que está en Madrid, tenemos de todo, la verdad. Y queríamos que fuera eso, para fomentar la cultura, es lo que pretendemos con One Stop. Ahora también pretendemos tener un poco la página de YouTube un poco más activa, las redes sociales, porque la revista antes tenía más números, era trimestral, y por falta de tiempo, pues hemos tenido que ponerla 2 números por año. Entonces, pues bueno, he querido compensar un poco, atendiendo un poco más en ciertas redes sociales que teníamos olvidadas, como por ejemplo YouTube, Twitter, Instagram, y bueno, estamos ahí en luchando. Dos veces al año va a salir revista One Stop. ¿Qué meses son? Son el 15 de julio y el 15 de enero. También en One Stop hay espacio para las fotografías, ¿verdad? Fíjate que nuestra amiga Libertad, nuestra moderadora, ella es una gran fotógrafa profesional, ¿sabes? Ajá. Mira, a ver si nos manda One Stop alguna fotografía que estamos deseándolo. Ella participó en esta revista, en este libro, en la antología, donde tú participaste. Sí, sí. Y ella, hay fotos. Cuando tengas este libro en tus manos, vas a mirar el trabajo de ella. También ahí está parte de su trayectoria. 10 fotografías, creo que son 10. ¿Sí? Oye, pues mándanos fotos. ¿Qué? Estamos ahí y siempre buscando algún fotógrafo, porque además la sección que nosotros tenemos se llama Sin Palabras. Queremos que con una fotografía se exprese, no necesite palabras para explicar la fotografía. Y queremos que se exprese el fotógrafo ha querido mostrar con esa fotografía. Así que sí, mándanos, por favor. Esta feria de libro, esta feria virtual de libro, en la sede central, que aunque sea virtual, pero la sede central es Nueva York.
Para el 2019 tú me dijiste que yo te hice una pregunta relacionada con América. ¿Cuál país te gustaría conocer primero en América? Yo no sé si recuerdas esa respuesta que tú me diste esa vez. Sí, la recuerdo porque sigue siendo la misma. Ok, ¿y cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Y por Nueva qué? York. Era Nueva York. Me ¿Por encanta qué? esa ciudad. Siempre me ha gustado, apasionado. Yo siempre he sido muy cinéfila. Entonces, claro, todas las películas que me gustaban eran siempre por mí estadounidenses y bueno, y siempre las más bonitas salían en las calles de Nueva York. Entonces, desde entonces, no sé, desde pequeñita he querido ir y lo tengo pendiente, tengo ahí esa asignatura pendiente porque... Mi Angelito 2, creo que mi Angelito 2 hay mucho escenario de Nueva York, de la calle de Nueva York, cuando el niño se pierde en Nueva York, ¿no? Sí. En muchas novelas mías he metido, en algunas novelas lo he metido en Nueva York porque, ya te digo, me encanta, hay Manhattan, no sé, yo cada vez que veo, por ejemplo, la fiesta de fin de año, ¿no? Y yo digo, oh, aquí, yo es que la uva no me gusta, aquí nos tomamos 12 uvas, en cada campanada nos tomamos 12 uvas. Y yo digo, tendríamos que celebrarlo como en Nueva York. Nada más que contando para atrás y ya está. Y luego nos damos un beso allí y listo. Porque no sé, todo lo que tiene que ver con Nueva York, con sus calles, su cultura, no sé, toda, además, no he estado, entonces tampoco te puedo decir mucho, pero por lo que yo he investigado, he visto, porque he visto muchísimos documentales de Nueva York. Y bueno, el jazz, los locales estos de jazz, no sé, me apasiona. La verdad es que todo lo que tiene que ver con Nueva York, incluso el frenesino, el ajetreo de la gente para un lado y para otro, no sé, ese no sé qué que tiene Nueva York, eso me gusta. Sí, Que ok. Bueno, María Beatriz, realmente ha sido un honor tenerte. Hay mucho. uy, se me ha ido, no te oigo. ya no te oímos, Y Carlos. en otra Ahora oportunidad, sí. me gustaría que les enviaras un mensaje para ya despedirnos de esta transmisión, un mensaje para esas mujeres escritoras, para esas mujeres que todavía tienen todo. Dicen, yo ya voy a publicar un libro, pero lo tengo todo acá en mi cabeza. Eso. Quiero que le mandes un mensaje a ella. Pues nada más que ponerse, la verdad. Para eso están los correctores. Si no te atreves, tú ponte, que ya los correctores pues te corregirán lo que haga falta y ya está. Pero sí es verdad que lo primero es dar ese paso, porque muchas veces es verdad que lo tenemos en la cabeza y no nos atrevemos. Pasa muchas veces como a mí con la poesía, que como que lo ves algo mayor a ti, ¿no? Y es como un escalón que lo ves muy superior, pero se tiene que intentar. Por intentarlo, yo con la revista me pasó igual. Bueno, vamos a intentarlo. Y si sale mal, pues sale mal. Y si sale bien, pues ya está. Pero cuando una persona tiene la necesidad de escribir, yo es una necesidad, no es algo que necesita. Y necesita expresar y el escribir es muy bueno. Porque muchas veces no sabes cómo expresar las cosas y no las puedes decir con palabras. Y muchas veces en un poema expresa muchísimos sentimientos. Como yo siempre he dicho, los poemas son... Es como mostrar tu alma a la gente y expresar todo lo que tiene ahí dentro. Y es un desahogo Sí, muy grande, así que animaros. qué bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un cordial saludo para todos los televidentes y Gracias. seguidores que están pendientes de todas estas maravillosas actividades. Gracias por ser parte de este evento. Gracias, Libertad. Gracias a César. Gracias a Alan. Gracias a Sandra. Gracias a todos los que están haciendo posible este evento. Gracias, Te gracias paso el también. espacio a ti. Gracias. Libertad. Claro que sí. Gracias a ustedes por endulzarme este momento. Estuve calladita para aprovechar el tiempo. Quiero decirte que estás guapísima. Me encanta que seas una persona muy Gracias. alegre y vamos a estar en contacto. Carlos, de verdad, muchas gracias por traer estos grandes escritores y mostrar por qué eres tan talentoso, el chico poeta. Muchas gracias a Gracias a ti, Carlos Libertad. Jardín Gracias. y Mari Un abrazo a la Hugo. distancia desde Costa Igualmente. Rica. Besito, Muchas no se gracias. vayan, más con Carlos, quédense aquí.